No, le estaba diciendo a Jimmy que hay una parte que no tenía que contar porque, digamos, el segundo refuerzo no lo reciben todos los ministerios. Es parte de la discusión de prioridades o de la definición de prioridades. Primero, quiero, al igual que Jimmy, agradecerle a esta casa, a la UTN, agradecerle al CIN, agradecerle a cada uno de ustedes el estar hoy acá, el poder darnos la oportunidad de compartir la alegría de saber que el trabajo conjunto y coordinado de todas las universidades con la Secretaría de Políticas Universitarias, con el Ministerio de Educación, nos permite avanzar en una propuesta presupuestaria que tiene, como siempre, más allá de los sinsabores individuales que puede tener, la enorme participación y reconocimiento a todas las universidades de la Argentina. El sistema universitario es, desde el punto de vista de la construcción de capital humano, una de las herramientas más fuertes que tiene la Argentina y una de las herramientas más importantes en términos de nuestra elegibilidad como país proveedor de talento, de conocimiento a nivel regional. Y obviamente eso para nosotros es una responsabilidad, porque de alguna manera nos obliga no solamente a mantener los niveles de inversión, sino a mejorarlos. Jimmy recién describía las políticas, todo el sistema o el complejo universitario el año que viene va a estar arriba del millón de millones, arriba del billón cuando tomamos la inversión en el sistema universitario, la inversión en infraestructura debajo de la línea, la inversión en los sistemas de beca, más los programas que desde los distintos ministerios estamos haciendo o desarrollando con las universidades, entendiendo además que son el mejor instrumento para llevar adelante esas políticas. Nosotros, el día que arrancamos en el Ministerio de Economía con nuestro programa de preparación de programadores, ambicioso y federal, por cierto, lo hicimos sobre la base de que necesitábamos la red de universidades. Cuando el Ministerio de Ciencia y Tecnología intenta avanzar con políticas que nos permitan desarrollar clústeres de investigación, lo hace sobre la red de universidades. Muchas de las universidades que están acá son además el eje o el corazón de la construcción ya presente y desarrollada o germinando de un montón de clústeres productivos en la Argentina. Y eso obviamente tiene que ver con, primero, el enorme respeto, la enorme credibilidad, la enorme confianza que la sociedad argentina tiene en el sistema universitario. Es una de las instituciones y herramientas más respetadas y valoradas por la sociedad argentina. En segundo lugar, tiene que ver con esta idea de que, salvo en algunos momentos de la historia, y aprovecho porque hay un diputado de la oposición o de otra fuerza política, creo que hay un consenso general de las fuerzas políticas de entender que el sistema universitario es una política de Estado. Puede tener más o menos recursos de acuerdo a la realidad del país, pero claramente es un tema con el que, salvo algún accidente histórico, en general no aparece la idea de entender que la educación sea un gasto, sino que aparece el principio interiorizado, metabolizado y asumido en toda la dirigencia política argentina de que la educación es la inversión tal vez más importante que puede hacer el Estado en términos de construcción a futuro. Y en ese sentido el sistema universitario es la inversión más rentable, entendiendo que inclusive si no pensamos un poquito más allá y pasamos al proceso de las especializaciones y las nuevas realidades, hasta a veces nos termina pasando que la educación universitaria completa nos termina quedando corta en la realidad en la que nos toca vivir en esta sociedad. Vivimos
somos convivientes de la revolución de la tecnología y el conocimiento. Sin duda, eso está construyendo cambios en materia de los procesos industriales, en materia de los procesos democráticos, en materia de los procesos de comunicación, en materia de los procesos de comportamiento social y claramente también en materia de construcción de valor económico en la sociedad global. El mundo que viene es un mundo en el que la energía, los minerales, la economía del conocimiento y las proteínas son los cuatro vectores de crecimiento y desarrollo de las sociedades. Claramente porque las proteínas son la transformación de agua en valor agregado, claramente porque la discusión de la energía tiene que ver con el funcionamiento que la tecnología le impone a los procesos industriales, claramente porque los minerales son el instrumento por el cual la tecnología interviene en los nuevos procesos industriales, pero sobre todas las cosas y previamente porque el conocimiento está cambiando la forma de producir, la forma de comunicarnos, la forma de educarnos y la forma de gobernar también. Creo que en eso la universidad tiene un papel central. Y la decisión del millón de millones, la decisión de un billón invertidos en el 2023 no tiene que ser un dato anecdótico, tiene que ser un piso porque tenemos que seguir consolidando el sistema universitario como sistema de desarrollo de la economía del conocimiento, del valor más importante que tiene para vender la Argentina al mundo, que es el capital humano. Acá se habla mucho de las fábricas de dólares. Y se habla de los complejos económicos como fábricas de dólares. El complejo económico más importante que la Argentina tiene para fabricar dólares está en el cerebro de cada argentino y está en la capacidad que tenga nuestro sistema universitario de transformar en los procesos de aprendizaje ese cerebro en capacidad de investigación, en conocimiento, porque sin duda la elegibilidad de la Argentina tiene que ver con el sistema educativo. Y cuanto más fuerte sea el sistema universitario, más elegible va a ser no solo en la región, sino en el mundo, la Argentina, a la hora de evaluar lo que es la oferta de conocimiento, investigación y servicios. La ley de bio y nanotecnología, la ley de economía del conocimiento y el nuevo decreto, el fortalecimiento de universidades no son hechos aislados, son parte de una política que es entender que lo mejor que tenemos los argentinos para vender a partir de la capacidad instalada que representan nuestras universidades es el talento de los argentinos a partir de la enorme participación de los profesores, trabajadores universitarios, de alguna manera en el proceso de capacitación de nuestra gente. Así que les quiero agradecer, obviamente pedirle al Congreso que cuanto antes le den a las universidades y a todos los sectores de la economía argentina un presupuesto, el que quieran, y de alguna manera que cuando traten ese presupuesto sigan poniendo como prioridad esto que representan ustedes, que es el sistema que le va a permitir a la Argentina tener futuro, gobierne quien gobierne y sea la coyuntura que nos toque vivir a nivel internacional. Muchas gracias y gracias por la invitación. Ya sabes, Jaco, ¿eh? Hacemos una foto. Vamos, ¿a dónde la hacemos?